Vamos a dar inicio a esta conversación, esta hermosa juntada, si quiere, más que conversación, entre Mundo Sur y el programa de género y diversidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, en un día muy especial hoy, 8 de marzo. Un nuevo aniversario de la lucha de las mujeres, tortas, trabas, trans, bisexuales, no binarias y colectivo LGTBQ+, en busca de un mundo mejor, le puse yo, pero creo que es como demasiado abarcativo y en este momento tenemos tantas necesidades y también luchas todavía para defender y para alcanzar que, bueno, nos quedamos cortos, ¿no? Para dar inicio y para que ya nos empecemos a nos presentemos, que eso es lo, en realidad la idea principal, yo pensaba, primero me presento, mi nombre es Fernanda Brati, coordino el programa, y antes de empezar esta conversación, quería más o menos contarle la intención que tiene este encuentro, es poder hablar con Mundo Sur, con una organización que viene trabajando fuertemente con relevamientos de femicidio, crímenes de odio en toda la región. Están siendo referentes en cuanto a datos y a reflexiones que están transmitiendo en la difusión que tienen esos datos. Así que nos parecía muy valioso poder conversar y que nos cuenten en primera persona las experiencias que estaban haciendo como personas que están interviniendo el territorio, ¿no? Desde ahí, esas experiencias, las expectativas que tienen como organización y como también activistas. Y también después contarles un poquito las articulaciones que estamos pensando en poder hacer durante el 2024 entre la facultad y el programa de género de comunicación y Mundo Sur. Y bueno, y por supuesto, entrando en reflexiones, resonancias que nos dejen todos estos temas. Antes de iniciar, también pensaba un poquito en decontextualizar que cuando hablamos de femicidio, crímenes de odio, ¿de qué estamos hablando? Esto es una de las definiciones o puntos de inicio, pero pueden no coincidir, así que micrófono abierto para que si quieren aportar o hacer alguna aclaración, corrección. Yo lo que recuperé es que femicidio se refiere, lo voy a declarar textual, se refiere al asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, no es un acto del ámbito personal, sino que está relacionado con un sistema de desigualdades y violencias estructurales que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Las conceptualizaciones del femicidio han evolucionado también en el tiempo y a partir de la ley 26.791 del 2012 acá en Argentina, donde se incorpora la figura de femicidio, en el Código Penal, esto se afianza aún más, ¿no? La figura del femicidio. Inicialmente se hablaba de crímenes pasionales o actos de locura, esto sobre todo a nivel mediático, ¿no? Y de prensa, para justificar los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, pero a partir de la incorporación en el Código Penal, la figura de femicidio. El término se comienza a difundir y el tratamiento periodístico de alguna manera está focalizado y busca resaltar esa figura, ¿no? Lo que permite también visibilizar la violencia machista, contextualizarla dentro de la trama social y cultural. Ahí pongo un signo de pregunta, ¿no? Si realmente a partir de la difusión o del tratamiento periodístico de femicidio, se logra visibilizar la violencia machista, ¿no? Creo que ahí hay un punto para seguir reflexionando. Y en relación a los crímenes de odio LGTBIQ+, el significado político de los crímenes de odio LGTBIQ+,
y QMAS vincula los actos violentos cometidos contra las personas debido a su orientación sexual o identidad de género. Las distintas posturas en América Latina y en el mundo en relación a esto varían según las culturas y las leyes. Ahí nos van a poder, a lo mejor, ustedes instruir un poquito más. El uso de la denominación de crímenes de odio también remite a un conjunto de delitos que se cometen en contra de determinadas personas debido a su pertenencia real o a una supuesta, porque también es contra, es de personas que no saben fehacientemente cuál es nuestra condición y bueno, y nos atacan. La orientación sexual, la identidad, perdón, la identidad y expresión de género y características sexuales, ¿no? Perdón. La nacionalidad, las ideas políticas, la edad, la discapacidad, la condición socioeconómica, etcétera. Esto es una definición de Martín de Gracia, que también es uno, es un referente en cuanto a conceptualización que tomamos de crímenes de odio, que lo hemos leído un montón desde nuestro equipo de investigación, así que bueno, es importante citarlo. Uno de los cuestionamientos ante este término es el riesgo de tomar fobia, ¿no? El tomar que esto se trata de una fobia o que es una es esta expresión de prejuicio personal que por lo tanto puede llegar a eclipsar la comprensión de la naturaleza sistémica de la desigualdad. Perdón. Esto también lo tomamos de Radi y Sarda Chandiramani. Así es, bueno, perdón por extenderme, pero quería arrancar un poquito con esto para romper el hielo, digamos. Ahora dejo de presentar y conversamos. Ahí va. Buenísimo, María. Y me tomo un Gracias. mate, así se me va la tos y la que respeto. Bueno. Sí. Muchas gracias de vuelta. ¿Quieren presentarse cada uno? Así no dejo de hablar yo. Bueno, si quieren empiezo yo. ¿Cómo están? Qué lindo tenerles acá. Mi nombre es Solimar Esté y se pueden dirigir a mí con los pronombres de ella. Soy venezolana, pero actualmente vivo en Houston, en Estados Unidos. Bastante temprano por acá, ya está amaneciendo. Pero muy feliz de estar acá y bueno, pertenezco al monitor como una voluntaria. Más que todo del área de apoyo legal, pero ya en el monitor hacemos, todos hacemos todo, que es lo más bonito, ¿no? Apoyando con la carga, apoyando con la organización, con aportes legales, cualquier tipo de apoyo. Y bueno, estoy acá en representación del monitor, así que espero que poder responder todas las preguntas que tengan de la mejor forma posible. Si no entienden algo, por favor, vamos a discutirlo, vamos a abrir espacios para intercambiar eso de ideas. Gracias, Soli. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Gora, soy una persona trans, bueno, un travesti no binario, migrante, trabajador sexual, actualmente estoy estudiando psicología social y colaboro en el monitoreo, relevando también y sistematizando casos de crímenes de odio. Como dice mi compañera Sol, nada, una labor inmensa y hermosa. También es muy horizontal porque, como dice la compañera, como que aportamos bueno, en todas las áreas que suponen la confección de los informes y del mismo monitoreo en sí, ¿no? Importante decir que nuestro monitor absolutamente tiene una mirada tan feminista que eso dota de mucho insumo y de una perspectiva bastante real e interseccional a la hora de tanto relevar los casos sistematizados, así como bueno, a la hora de interpretarlo, ¿cuánto llevaremos? Unas 5.000 piezas comunicativas, porque dicho sea de paso, nuestro monitor se nutre de los medios de comunicación, que esto sería como algo novedoso
en cuanto a los otros las otras sistematizaciones, ¿no?, que llevan a cabo otras organizaciones sociales. Nosotros nos nutrimos. Por eso en sí tampoco representa, tampoco es que sean datos que sean representativos, suponen un piso estadístico. La realidad es mucho más cruenta, ¿no? Y bueno, utilizo pronombres masculinos y actualmente en Argentina los prohibidos. Y nada. Ay, no lo recuerdes a eso. Toma mate. Ay, de nuevo. Tremendo, para que me tome otro mate. No, no. Sí, todo un tema eso también para conversar. Pero bueno, gracias. Gracias, Boris. Bueno, buenos días. Gracias, Fernanda, por el espacio. Yo soy Paula Españoletti, estoy coordinando el proyecto del Mapa Latinoamericano de Feminicidio junto a Eugenia De Angelo. Soy magíster en antropología social y estudié de grado criminalística y, bueno, venía trabajando con datos sobre feminicidios desde el 2020 en el gobierno de la ciudad y en 2022 me sumé al proyecto del MAPA. Así que, bueno, muy, muy lindo encontrarnos en este día, en este espacio y con estos compañeros. Gracias, Pau. Ahí está entrando Cassandra. Hola, Cass, te volvió la luz. Hola, buen día a todos. Perdón, todavía sigo sin energía eléctrica, pero igual quería sumarme. Por eso no voy a prender todavía mi cámara para que no se me gaste tan rápido los datos del teléfono. Disculpen. Bueno, estas cosas pasan cuando uno vive en el interior de cualquier provincia de este país, ¿no? Es así, es así. Estábamos recién comenzando acá este cuento y estamos en la ronda de presentaciones. Se presentó ya Soli, Gora y Paula. Si querés presentarte vos y si no, ya arrancamos con que nos cuenten cómo están trabajando. Bueno, sencillo nomás, algo habrá dicho Fer, pero periodista traba del norte salteño, viviendo en la localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba. Ya hace casi 30 años que estoy vinculada a la radio, por acá por el Valle de Punilla, haciendo radio con un equipo constituido por amigas trabas, por compañeras lesbianas, compañeras no binarias, haciendo territorio diversidad y formando parte del programa de la FCC, ¿no? Soy estudiante de la facultad y además todavía trabajadora estatal. Veremos hasta cuándo. Otro asterisco, recién Gora habló del lenguaje inclusivo, asterisco. Bueno. Así estamos. Bueno, cuéntenos cómo trabajan. Primero sé que hay dos, que son dos proyectos y son dos equipos, ¿no es cierto? Pues no sé cómo pensabas, Paula, si querías mostrarnos primero el informe. Bueno, ¿les parece, cuéntanos, solo Dora, que empiece presentando o contando sobre el MAPA? Sí, claro. Bien. Sí. Bueno, si quieren comparto con pantalla, espero que salga bien, también estas cosas. Ahí se ve bien. Ahí sí, se ve perfecto, Pau. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, yo formo parte del proyecto del Mapa Latinoamericano de Feminicidios. Es uno de los proyectos que tiene Mundo Sur, que es una asociación civil franco-argentina. El Mapa Latinoamericano surge en el año 2020, en el contexto de la pandemia, cuando los organismos internacionales en general alertaban sobre la intensificación de la violencia de género y se empezó a hablar de la pandemia en la sombra. Desde Mundo Sur, nos empezamos a preguntar, nuestro primer interrogante era dónde podíamos encontrar información acerca de lo que estaba sucediendo con las mujeres y las niñas en la región. Entonces, este fue como la primera pregunta. Bueno, desde los organismos están hablando de un aumento de la violencia de género, de feminicidios, bueno, ¿dónde encontramos esta información? Entonces, nuestra gran pregunta fue, ¿en qué medida los estados de América Latina y el Caribe generan y publican información interseccional y actualizada sobre feminicidios?
La primera parte de trabajo fue hacer un análisis, un relevamiento, una identificación y análisis de toda la información de todos los portales estatales que fuimos encontrando. Y nos regimos inicialmente por lo que es el Observatorio de la CEPAL, quienes publican información producida por los estados una vez al año. ¿Cuáles fueron los hallazgos ante esta primera búsqueda? Bueno, nos encontramos con que la información pública es incompleta. La mayoría de los estados directamente no producen información sobre feminicidios. La que lo hacen no tienen una sistematización, no... Muchas veces es referida al año anterior, por ejemplo, la mayoría de los países que publican, tal vez estamos viendo datos del año 2022, con lo cual no es actualizada. En su mayoría refiere solamente a la cifra nominal, ¿no? Como no tiene un análisis ni una perspectiva interseccional ni de género. Además, nos encontramos que la mayoría de las metodologías que utilizan los estados, cuya fuente principal suele ser el Poder Judicial, Ministerios Públicos Fiscales, queda reducida a la definición legal de cada país de femicidio. Y a nivel regional, en nuestro informe el 25 de noviembre hemos hecho un análisis, no es uniforme la definición legal en todos los países de la región. Algunos países todavía siguen refiriéndose al feminicidio como aquel asesinato que sucede dentro del círculo íntimo, si es pareja o expareja, con lo cual los diagnósticos regionales son muy dificultosos con esta información, ¿no? Entonces, ¿qué nos propusimos desde Mundo Sur? Bueno, dijimos, hay que empezar a trabajar de manera colaborativa, en red, con las organizaciones de la sociedad civil. Ahí, en esta búsqueda, nos encontramos con que son las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores, periodistas, la ciudadanía en general, quien asume el rol de generar con sus propios recursos el monitoreo y relevamiento de información, llenando los vacíos, las lagunas que dejan los estados, que, por supuesto, es importante destacar que incumplen con sus obligaciones internacionales, ¿no? Y entonces, en el año 2020, en este proceso y en este primer diagnóstico de ausencia de datos, de ausencia o datos públicos deficientes, se conforma la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, con el fin de unir esfuerzos a nivel regional y tener incidencia política. La Red Latinoamericana contra la Violencia de Género hoy está formada por 35 organizaciones, y son organizaciones que, dentro de sus tareas, porque no todas, no es lo único que hacen, sino que tienen un fuerte trabajo territorial, se encargan de recolectar información sobre feminicidios. Entonces, inicialmente el mapa estaba conformado por 7 organizaciones, una por cada país, en ese momento una por cada país, y se consolida el mapa. Entonces, de alguna manera, la red y el mapa nacen, por decirlo de alguna manera, juntos, pero después la red toma su propia organización, ¿no? Y es conformada aún por más organizaciones, no solamente las que forman el mapa. Y el mapa, ahí sí ya empieza como a tener su propio objetivo, que es una plataforma digital de incidencia política, que lo que hace es recopilar, sistematizar, analizar, visualizar y publicar datos sobre feminicidios. ¿Qué datos? Los producidos por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, actualmente, la plataforma que... después, si podemos, pasamos o por el chat, o seguramente va a quedar el link en la presentación también. Hoy, cuando uno ingresa a la plataforma del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, tiene un sector que se llama Feminicidios Bajo la Lupa, que es el mapa que está conformado por los datos que producen las organizaciones que forman parte del proyecto, y otra solapa que dice lo que los estados los deben, y es el mapa, como la otra contracara, que está formado por la información producida por los estados. Entonces, de alguna manera, nosotros nos proponemos también, además de hacer un análisis con los datos de las organizaciones, hacer un contraste entre lo que producen las organizaciones y lo que producen los estados. Esta comparación no es lineal ni sencilla,
fundamentalmente porque existe una primordial, por así decirlo, diferencia en la fuente de información de cada una de estas de estos dos espacios, ¿no? Las organizaciones principalmente tienen como fuente de información los medios de comunicación y los estados, como lo había mencionado antes, generalmente el poder judicial, ministerios públicos, policía. Con lo cual, ya partimos de definiciones de qué es un feminicidio diferentes. Entonces, de alguna manera, no se contabiliza lo mismo. Lo que vemos, y les invito a que indaguen sobre nuestros informes, es que generalmente las organizaciones tienen una mayor cantidad de feminicidios registrados justamente porque adscriben a una definición de feminicidio más amplia, similar a la que planteó Fernanda al principio. Estas son las organizaciones que hoy forman parte del MLF. Actualmente son 18 organizaciones que representan 17 países, porque por parte de las compañeras de Cuba son 2 las organizaciones que forman parte. Y en nuestro último informe hemos ya podido trabajar con datos de 16 países. Nos queda pendiente, por decirlo de alguna manera, pero estamos en proceso de trabajo con las compañeras de México, que es el país que nos está faltando poder hacer todo el proceso de sistematización de datos, porque, como decía antes, no es sencillo todo este proceso de relevamiento, análisis. Inicialmente el mapa en el 2020 recibíamos la información por WhatsApp, imágenes, y a medida que pasó, que fue avanzando, pasando el tiempo, el proyecto también se fue afianzando. Tuvimos como 3 grandes momentos, que hablamos de consensos metodológicos en el 2020, entre las organizaciones que formaban parte, establecimos qué es un feminicidio, quién puede ser sujeta pasiva, quién puede ser sujeto activo, y elaboramos una matriz de recolección que inicialmente era solo la cantidad de feminicidios. Ya en 2021 consolidamos una primer matriz con 7 variables, si no me equivoco, que es la que usamos hasta hoy. En el 2022 nos empezamos también a preguntar un poco, bueno, nuestro análisis le estaba faltando perspectiva interseccional, entonces empezamos a trabajar sobre la elaboración de una nueva matriz, que es la que vamos a empezar a trabajar a partir del año 24. Estamos justamente en ese proceso que no es sencillo, porque el gran desafío que nosotros entendemos que tiene el proyecto es poder dar un diagnóstico regional, pero respetar, analizar y no perder de vista las particularidades de cada territorio. La región es completamente heterogénea. Cada país, a su vez, tiene también sus propias diferencias. Entonces, siempre estamos como en un ejercicio de querer tener una metodología precisa, pero sin perder de vista lo que sucede en cada territorio, las voces de las compañeras, ¿no? Es un ejercicio que todo el tiempo estamos haciendo desde el proyecto. La matriz que tenemos actualmente releva datos sobre el crimen, fecha, país, la unidad subnacional, la localidad y la modalidad, sobre la víctima, el nombre, la edad y la cantidad de hijes a cargo y la relación víctima-victimario. Lo que nos pasaba era esto, que queríamos poder tener un análisis más profundo, poder entender otros sistemas de opresión que transcurren durante la trayectoria de vida de las mujeres que son víctimas de los feminicidios. Entonces, incorporamos conocer la identidad de género, el estatus de ciudadanía, si una mujer migrante, si no, con discapacidad, origen étnico, ocupación, si se encontraba en estado de gestación. También la zona geográfica, si se dio en una zona rural, si se dio en ciudad. Bueno, estas son algunas de las cosas con las que estamos empezando a trabajar para el año 2024, porque creemos que conocer con mayor profundidad la trayectoria de vida de las mujeres y tener un diagnóstico más certero de los feminicidios en la región debería, o a eso queremos, que sea un insumo para el diseño de políticas públicas que sean eficientes, eficaces, políticas públicas vinculadas a la prevención, a la reparación, al acompañamiento también de mujeres que han sido víctimas de tentativas, feminicidios frustrados, que es algo que trabajamos en este informe. También nos propusimos empezar a visibilizar las tentativas de feminicidio. Entonces, bueno, desde ahí es que nos propusimos trabajar con esta matriz.
En sí, sobre el proyecto, creo que bueno, abierta a la pregunta que quieran hacerme, por supuesto, y me pareció oportuno traer algunos de los datos, porque justamente el miércoles tuvimos nuestra presentación del informe del mapa, que llamamos Entre las que sobreviven y las que ya no están, datos y relatos de la violencia machista. Nosotros desde el proyecto publicamos dos, o sea, la plataforma está todo el tiempo actualizada, de hecho se actualiza una vez por mes, con los datos que nos envían las organizaciones territoriales y con el relevamiento que hacemos nosotras desde el proyecto de los datos estatales. Y este miércoles, el 6 de marzo, también en contexto del 8M, presentamos nuestro informe correspondiente a los datos del año 2023. Entonces, quería compartirle algunos datos para que también mostrarles un poco cómo es la metodología de trabajo y, por supuesto, el informe está disponible en nuestra página y nos encantaría que lo vean, que lo conozcan, y tiene muchísimo más detalle que esto que yo solamente les estoy contando como a grandes rasgos. Por un lado, bueno, contarles que según nuestros análisis y un poco lo que decía ahora al principio, si no me equivoco, hablamos de un piso estadístico, ¿no? Al menos sucedieron 4.599 feminicidios en el año 2023 en la región, o sea, teniendo en cuenta estos 16 países que actualmente tenemos información, eso significa que se cometió un feminicidio cada 2 horas. Y en relación a una comparación con los datos del año 2022, vemos que un aumento del 12,5. Después ya, como para, en términos de cada uno de los países, si tenemos en cuenta como la cifra nominal, el país con mayor cantidad de casos es Brasil. Pero para poder pensar en una comparación, nosotros utilizamos la tasa cada 100.000 habitantes mujeres ajustada. Es una metodología que trabaja una compañera que lo que hace es como tener en cuenta también la edad de estas mujeres, porque hay países que tienen población de mujeres con mayor edad que otras. Y al calcular esta tasa ajustada, que es más fidedigna para hacer estas comparaciones, vemos que el país con mayor tasa es Honduras, seguido de Puerto Rico, pero Guatemala es un país que se sumó este primer año para este primer informe. Todavía no tenemos los datos de la edad, pero para calculada la tasa simple, cada 100.000 mujeres, tiene una tasa que seguiría, estaría como en segundo lugar dentro de las más altas, junto con Honduras. Después, alguna de las cuestiones que también relevamos, bueno, la edad promedio de las víctimas es de 34 años, pero esto... es como, bueno, esto un promedio, pero vemos que las mujeres se encuentran en riesgo desde un año hasta los 91 años, que son la edad de menor que hemos encontrado hasta la mayor para este año. O sea, las mujeres nos encontramos en riesgo de sufrir violencias machistas a lo largo de toda nuestra vida. También registramos hijes a cargo de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios y también hablamos al menos de 2.198. También nos pasa que hay datos que no tienen, que tenemos mucha proporción de datos desconocidos, porque, bueno, justamente porque todavía, y creo que hay un largo camino por recorrer, y sobre todo a nivel regional, los medios de comunicación también tienen sus propios, bueno, límites de acceso a la información, eso lo seguramente Cassandra y Fernanda nos pueden contar mejor, límites al acceso a información y también los propios sesgos, con lo cual la fuente primaria de información de las organizaciones también tiene sus propias limitaciones, ¿no? Y por último contarles, bueno, que sigue siendo el círculo íntimo de las víctimas donde mayor suceden los feminicidios. A nivel regional, el 63% de las mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. Y si sumamos a esto otros vínculos como familiar directo, familiar por afiliación, este porcentaje aumenta al 79%, lo que significa que 8 de cada 10 feminicidios ocurrieron dentro de la esfera íntima de la mujer. Esto a nivel regional, pero hay excepciones porque, bueno, esto la región es heterogénea. En Colombia vemos que no es así, sino que la mayoría de los feminicidios ocurren en situación de bandas criminales o narcomafiosas. Y en Honduras el vínculo con los perpetradores es desconocido. Y
Y por último, en relación a la modalidad, o sea, cuál es el instrumento que utilizan los perpetradores, en general, el arma de fuego sigue siendo el medio más utilizado, seguido del arma blanca, pero si hacemos como un entrecruzamiento sobre la relación entre la víctima y el victimario, vemos que en los casos de feminicidios en que el agresor es la pareja o expareja, la mayoría de los casos, el 42%, se utilizó arma blanca. Y para lo mismo que para familiar directo o por afiliación. Y para aquellos casos en que las relaciones son, que el feminicidio es perpetrado por un desconocido, el 55% de esos es con arma de fuego y por bandas criminales el 75%, con lo cual vemos que aquellos feminicidios que suceden en el círculo íntimo de la víctima, el medio más utilizado es el arma blanca. Bueno, estos son algunos de los datos que están presentes en el informe, que pueden encontrar, y que, bueno, estamos abiertas a preguntas, a sugerencias, pueden entrar a la página, pueden escribirnos un mail. Nos interesa que el proyecto siga creciendo, estamos en proceso de contacto con organizaciones de otros países que aún nos faltan, como El Salvador, por ejemplo, Costa Rica. Y bueno, muchas gracias. Oh, gracias, Pau. Qué tremendo trabajo, qué tremendo relevamiento. Y eso después me gustaría saber un poquito más la cocina, ¿no? De cómo lo hacen. Pero me quedó dos preguntas, si me permitís, antes que Sol y Gora cuenten su tarea. Es cómo articulan con todos estos datos, con ustedes, la riqueza que tiene esta información, con los estados, con los distintos estados y sus... Hoy tenemos un Ministerio de Capital Humano, antes el ex Ministerio de las Mujeres, bueno, en Argentina habría que ver también, bueno, eso, cómo hacen con el resto de los países, porque todo este relevamiento, por lo que comentaste, tiene el fin de poder incidir en las políticas públicas, o sea, va específicamente ahí. Y lo otro, si los medios donde relevan esta información, donde sacan el dato, ¿qué medios son? ¿Son los medios de mayor alcance? ¿Cómo hacen esa selección de medios en cada región? Bien, bueno, gracias, Fer. Justo la pregunta que nos haces, forma parte del último informe también, en relación a Argentina, o sea, nosotros no tenemos vínculo, es algo como forma parte de nuestros objetivos, poder armar espacios de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y los estados. Por ahora nuestras articulaciones son directas con las organizaciones, con los estados, hasta ahora que te cuento justamente de Argentina, para este informe convocamos al registro el Registro Nacional de Feminicidios de la Corte Suprema de Justicia, porque a nivel regional lo hemos tomado como un caso de buena práctica. Realmente el registro que produce la Corte tiene muchísimas ventajas, por decirlo de alguna manera, tiene una metodología, por ejemplo, ellas no quedan adscriptas a la clasificación legal de feminicidios que hagan los jueces o operadores de justicia, sino que analiza todas las muertes violentas de las mujeres trans en la Argentina, y ellas por sus propios indicadores lo contabilizan o no como feminicidio. De hecho, parten de la base que todas las muertes violentas de las mujeres trans son feminicidios. Entonces, justamente es uno de los estados que el número, solo esa simple comparación de número total de feminicidios por año con los de las organizaciones es muy similar. En otros países vemos que el estado publica la mitad de lo que publican las organizaciones. En Argentina ese registro es, bueno, muy valioso, también por eso las invitamos a que cuenten la experiencia en el informe, porque en este contexto político en que nos encontramos, ¿no? Como es un derecho, ese registro se creó después de Ni Una Menos del 2015, poner en valor también ese trabajo y lo fundamental de que siga existiendo, ¿no? Pero después, con los otros estados, es algo a lo que queremos trabajar, no tenemos llegada directa, bueno, justamente por esto, como decís, lo complejo que es tener acceso a nivel regional y demás. Sí, lo que tenemos, hay organizaciones que forman parte del mapa, que trabajan más articulada con sus estados, ¿no? Por ejemplo, las compañías de Bolivia
también tienen un registro muy similar al oficial, porque su fuente principal es el Estado, y nos contaban que ellas tienen un recorrido ya hecho, un camino recorrido junto a los Estados, y concluyen y que el relevamiento que hace el Estado es fidedigno, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. Lo que no sucede en la mayoría, ¿no? La mayoría de las organizaciones tiene críticas, y nosotras, por supuesto, nos sumamos a las críticas que tienen, porque es real, porque hacemos este análisis, entramos a las páginas del sitio oficial y es X cantidad de feminicidios y nada más, no explica ni la metodología, ni la definición. Estados que tal vez empiezan a tener algo y de repente entras a la página y cambiaron los números hacia atrás, o sea, como que también está muy, como dependiendo del gobierno de turno. Claro, o sea, no hay una continuidad, entonces no podés hacer una, no es trazable, digamos, en un periodo de tiempo. Exacto, y después uno hasta podría pensar que, no sé si es intencional o no, pero muy poco intuitivas las páginas, o sea, mucha dificultad para entender, o sea, queremos conocer cuántos feminicidios hay, tenemos que estar con el cursor del mouse viendo qué numerito aparece cuando pones el cursor en X localidad. O sea, no es una forma ni amigable, ni rápida, ni para una organización, ni para la ciudadanía, como muchos obstáculos para acceder a la información. Eso me habías preguntado, no sé si... Sí, y no, en relación a los medios. Y ahí te hago también un aporte, que nosotros desde la Facultad de Comunicación trabajamos en articulación con el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Y efectivamente, desde el 2019 tenemos un acuerdo de transferencia, que le llamamos nosotros, de trabajo en articulado con ellos, con la Oficina de la Mujer, con el Centro Núñez específicamente, y sabemos el enorme trabajo que hacen, la preocupación, como vos decís, son realmente muy valioso el trabajo que hacen. Y ahí nosotros en algunas ocasiones nos hemos sentado a ver cuando surge una causa de femicidio pero no está publicada en la prensa. Nosotros tomamos como medios a relevar los que tienen mayor alcance. En la provincia de Córdoba son, por ejemplo, Cadena 3, La Voz del Interior, el 12 TV y CBA 24. Tomamos esos cuatro medios como los hegemónicos. Sin embargo, cuando tomamos los medios alternativos, vemos que ahí hay diferencias. No son grandes, pero evidentemente los medios alternativos tienen una cobertura, sobre todo para lo que es crímenes de odio, lesbicidio, travesticidios, tienen una cobertura mucho más amplia y más abarcativa que los medios tradicionales, los medios de mayor alcance, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, mientras que los medios hegemónicos, como le llamamos nosotros, publican un solo caso de travesticidio, por ejemplo, en cuatro años, los medios alternativos hacen una cobertura mucho más exhaustiva y codo a codo con los movimientos, ¿no? Por eso, bueno, la pregunta era qué medios tomaban. Bien, ahí, o sea, no te puedo responder como porque cada país tiene su particularidad, pero sí sumaría lo que vos decís, en general toman medios hegemónicos y alternativos, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo las organizaciones que forman parte del proyecto son organizaciones feministas, o sea, no solamente hacen este relevamiento, entonces tienen un contacto con el territorio, muchas veces acompañan casos de sobrevivientes de feminicidios, están en contacto con las familias de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Entonces, lo que nosotros triangulan la información, ¿no? Como los medios es para muchas la principal fuente, pero después o lo verifican, o sea, como si tuviesen distintos canales por los cuales les ingresa la información. Claro. Sí, cada una tiene su propia sistematización, relevamos este medio, que ahí no podría decirte exacto cada país que releva. Claro. Pero sí que, por eso nosotras, bueno, Nati, la compañera del monitor, yo la cito a ella porque hablamos de datos acuerpados, ¿no? Como también tenemos toda esta intención desde el Mundo Sur y desde los proyectos de poder trascender el dato duro, ¿no? Como son datos que son construidos desde los territorios, ¿no? Y me parece que eso es, bueno, nos parece que es de sumo valor, también es algo que nos proponemos
poder mostrar, digo, yo lo mostré muy dato duro de alguna manera, pero digo, a lo que queremos ir es a justamente a que, a que no quede, no sea un número, sí, sino distintas formas de visibilizar la información que puedan como transmitir esto, el trabajo, la emocionalidad, ¿no? Bueno, un poco eso. Y claro, porque en definitiva nuestro objetivo como activistas y preocupados por la problemática es que esto cese, erradicar la violencia por razones de género. Y evidentemente, si no hay un tratamiento mediático, una difusión acorde a lo que nos, a lo que venimos planteando, de que esto es estructural, es sistémico y no se trata de una cuestión intrafamiliar. Hasta que eso no logremos, digamos, desarticularlo de alguna forma, no, nuestra tarea va a seguir continuando y lo que queremos no seguir haciendo este tipo de relevamiento. No sé, bueno, nosotros somos muy críticos en relación a la difusión de esta. Nosotros hablo de los equipos de investigación al cual formo parte, ¿no? Del tratamiento mediático que se da y de la visibilización también de los datos duros, como vos decís, Paula, y dejar por fuera las situaciones de todo ese entorno familiar que se ve absolutamente desmedrado, bueno, con todas las consecuencias que trae sobre las infancias también, etc. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto nos da para hablar un montón y bueno, y una de las propuestas es que sigamos articulando juntos el programa de la Facultad de Comunicación con Mundo Sur para seguir hablando y reflexionando sobre esto. Pero quería darle la palabra también a Sol y a Gora para que nos cuenten también su Buenísimo. tarea. Sí, bueno, gracias, Pau. De verdad fue excelente la explicación de todo. Si quieres, Gora, empiezo yo a explicar un poco y luego me sigues porque tú tienes más experiencia y más tiempo además en el monitor. Bueno, a ver, el monitor nace también un poco como una herramienta que busca crear incidencia en la población, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay una ausencia, hay un sistema que no está recolectando los datos que se requieren para crear esa conciencia, ¿no? Y la forma en la que lo hacemos es a través de los medios de comunicación. A diferencia probablemente del mapa de feminicidios, no trabajamos con organizaciones en cada país, a ver, no de forma directa, que ellos nos aportan la información, sino que básicamente lo que hacemos es, en nuestro pequeño equipo, es buscar esos medios de comunicación, esa noticia, ese suceso, tomarlo, evaluarlo, analizarlo con una gran cantidad de variables y bueno, reportar ese crimen de odio, ¿no? El monitor realizó un informe que va desde el 2018 al 2022, si bien nuestro año de inicio fue 2020, 2021 más o menos, pero ese informe que lo pueden acceder, lo podemos compartir, ¿ok? Es bastante sencillo de leer, es muy, muy, muy amigable y ofrece datos que salen directamente de esas noticias. Es decir, por eso ahora cuando al principio nos indicaba que no somos, no ofrecemos datos representativos, sino que más bien somos un suelo estadístico, es por eso, porque nuestra forma de tener esos datos, de tener esa información, es a través de los medios de comunicación. Y se oprime o se omite demasiada información a niveles catastróficos, ¿ok? Inclusive pasa mucho que se omite el nombre de la persona a la cual no podemos reportar porque no tenemos el nombre. Se omite informaciones trascendentales que obviamente afectan ese suelo estadístico y afectan la cifra, pero está allí,
el trabajo se está haciendo y eso es lo importante, ¿no? Además que deberíamos como analizar que nuestro trabajo se enfoca en poder crear esta herramienta de incidencia hacia la población, porque estamos conscientes de que desde las políticas públicas no cambian a menos que la sociedad sepa que está pasando ese problema. Es decir, que sean conscientes de lo que está sucediendo. Y al crear esta herramienta, confiamos en que los estados puedan como alertarse de que, ok, está sucediendo esto, hay tantos crímenes de odio hacia la población LGTBIQ+, o más, y vamos a generar entonces medidas, vamos a generar políticas públicas que busquen prevenir, concientizar sobre todo esto. Perdonen, acá tengo un intruso que es mi perro. Y bueno, la verdad es que por eso es tan, tan chévere, como decimos los venezolanos, tan amigable leer ese informe, porque es fácil, inclusive para las personas que tienen poco conocimiento sobre el tema, que nunca han leído algo relacionado a ello, pueden empaparse de conceptos, por ejemplo, el concepto de crímenes de odio que manejamos desde el monitor, se afianza un poco en el que aporta la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, pero también el que nos apoya más es el de la Asociación de Gays, Lesbianas, ¿okay? ILGALAC. Y básicamente es todo ese acto de violencia o todo ese acto de hostilidad que es fundamental para determinar que ocurrió un suceso basado en un prejuicio, básicamente. Y teniendo ese concepto de crímenes de odio, lo tomamos para evaluar las variables dentro del monitor. Las variables que pueden ver para el informe son muchas. La modalidad del crimen, obviamente el nombre, sexo, identidad de la persona, el lugar donde ocurrió, pero también hay variables de contenido que ofrecen más de contexto, ¿no? Por ejemplo, qué relación tenía la víctima con el victimario, cuántos participaron en el hecho, cuántas personas, cuál era la identidad de esas personas, y también nos ofrece como, desgraciadamente tenemos que colocar a veces en nuestro sistema datos desconocidos. En la mayoría de las variables, o sea, hay casos en los que tenemos que seleccionar dato desconocido porque la noticia es tan ambigua, es tan poco clara sobre lo que sucede, que no podemos afirmar sobre el suceso. Y bueno, básicamente eso, se me escapan muchas cosas. Gora podría entonces complementar un poco ahí con su experiencia. Ahí está. Ahí va, no podía desbloquearlo. Sí, gracias, Sol. Fue completo. Igual así como para sumar, mencionar que nosotros tenemos re claro que no venimos a suplir un deber estatal y que a su vez entendemos que nuestro laburo debería ser una función estatal en todos los países, porque es una herramienta valiosa. De hecho, personalmente no me parece que sea ingenuo o naif que no lo estén haciendo. Al margen de lo que decía la compañera sobre que, bueno, suponemos un piso estadístico, que hacemos un relevamiento a través de los medios concretamente, más allá de toda la data que puntualizó mi compañera, que relevamos, también comentar esto de que no es inevitable, y por eso también lo sumamos,
el tema de la estigmatización de medios, que es alarmante, muy alarmante. Nosotros nos nutrimos de medios regionales, algún que otro observatorio, podemos hacer como diferencias en cuanto al tratamiento de la noticia en sí, al respecto de que si la boca, el vocero, ¿no?, de la red social o del medio digital en sí, tiene algo que ver con el activismo, en general el tratamiento suele no tener un trato estigmatizante para las víctimas, ¿no? Y además suele ir acompañado de una suerte de seguimiento de la situación en concreto, cosa que los medios hegemónicos no, en general no, en general tiran la noticia desprovista de cualquier tipo de sensibilidad o incluso vulnerando a la víctima, a sus familiares, seres queridos, en el tratamiento de la misma. Hay muchos países que suman material audiovisual a la noticia, lo que entendemos que además supone una revictimización, revulnerabilización de la situación, y aparte como que también opera como una suerte de ejercicio de coacción, porque bueno, en general el informe anual, nuestro primer informe anual, releva, y no estoy tan seguro de poder decir en voz alta que lo último recopilado, porque estamos trabajando a partir del 2023 ahora otro, ¿no?, otra sección, otro informe, releva que la mayoría de muertes son en la vía pública, lo que tiene un significante bastante poderoso, que a la colectividad LGTB y más se la asesina en la calle como primera opción en un índice bastante alto, que supone un datazo, que además arroja el cotidiano que vivimos. A su vez, entendamos que también la segunda opción en cuanto a dónde se produce, ¿no?, el hecho, la primera, digo, es la vía pública, y la segunda es el domicilio personal de la víctima. Es como que de pronto nos encontramos relevando una información muy valiosa que arroja lo peligroso, o sea, el estado de emergencia en el que nos encontramos la comunidad. Y bueno, no nos parece casual que esto no se esté nombrando, contabilizando. O sea, nuestro monitoreo no implica un registro sobre muertes, así a modo de lo cuantitativo necromante, no. Nosotros analizamos y entendemos que esto debiera ser una política pública en sí, un observatorio sustentado por los estados partes, y luego que también entendemos que esta data es relevante para la construcción de políticas públicas, y bueno, y nosotros por eso queremos que se difunda, que nuestros datos tengan injerencia, tengan una participación, que la gente lo pueda usar, lo pueda difundir, porque entendemos que es una herramienta sobre todo democrática. Correcto, sí, absolutamente. Ahí, perdón, perdón, ¿querías decir algo? No, nada más quería agregar que además de que, bueno, uno cargando los casos se da cuenta de tanta brutalidad, si se quiere, ¿no? La cantidad de saña que hay del hecho de que el hecho que se cometa en vía pública, que además sea con saña, pero es una brutalidad, y habla mucho de que debemos mirarlo desde la perspectiva social. Es decir, estos no son casos aislados, o no deberían considerarse casos aislados, individuales, sino que tiene un impacto muy importante a nivel social, y es así como debería evaluarse, ¿no? También nos enfrentamos con una cantidad de problemas, por ejemplo, dependiendo del medio de comunicación, ¿no? Pero hay muchos que deciden aportar la información bajo, por ejemplo, aquellos países que no ofrecen la opción
del cambio de nombre o de identidad de documentos legalmente, estos países a veces reportan la noticia bajo el nombre con el que le fue dado a la persona al momento de nacer. Y eso dificulta muchísimo más porque también conseguimos otra noticia, otro medio que lo reporta con el nombre con el cual se identificaba esa persona, y ahí ya tienes una discrepancia bastante significativa, ¿no? Entonces, atajar esos casos, reportarlos, darle la cobertura, a veces es una tarea monumental. Por eso es tan importante que se haga este tipo de monitoreo en todos los países, ¿no? Es una relevancia y un impacto social muy importante, porque además te das cuenta de la cantidad de prejuicios, la cantidad de conceptos que no están claros para la sociedad, que se confunden al mismo tiempo, ¿no? Y el poco respeto que se le da a algo tan importante como son el derecho a la integridad física, sexual y a la vida de una persona, ¿no? Y a los derechos humanos en general. Pero sí, ese es el gran impacto que busca generar el monitor, y que recibamos respuesta de parte de los estados, que no ha sucedido hasta ahora. Pero sí, es esa la idea, básicamente. Yo quería quería matizar esto que dice la compañera del ensañamiento, es hacia la comunidad trans. Sí. El mayor índice de ensañamiento. Y luego que nosotros relevamos en cuanto al espectro identitario. No decimos en nuestras gráficas, varones trans, sino masculinidades, transmasculinidades, porque, bueno, esto de que decíamos de la mirada interseccional, la mirada con perspectiva de género, es algo que no perdemos de foco. Porque, bueno, somos de la comunidad. Claro, yo es lo que ahí también quería aportar, que según nuestro también relevamiento dentro de la provincia de Córdoba y en relación a los medios puntualmente, lo que habíamos encontrado como hallazgo es que los casos de travesticidio que se habían publicado en 4 años fueron 3 casos, tremendo. Los 3 casos estaban vinculados con el trabajo sexual, y explícitamente ahí se focalizaba toda la nota, ¿no es cierto? Entonces, claro. Esto que vos hablabas ahora de los prejuicios, de los sesgos, en estos casos, bueno, nosotros tenemos más de 500 notas relevadas, de la cual esos 3 casos que menciono, hablan sobre eso, sobre el trabajo sexual, y a raíz de su trabajo sexual es que se produce el travesticidio, que no está nombrado como travesticidio. En un caso, la figura es femicidio, en el caso de Azul Montoro, y los otros casos quedan en investigación. Correcto. Es impresionante la doble vulneración. Sí. Uh-huh. Y la segunda vulneración viene a manos de los medios, el arbitraje con el que nombran los pronombres. O sea, es impresionante que aún hoy, en muchos países, a pesar de que tengan el cambio registral, vulneren la intimidad haciéndose eco del nombre asignado de los compañeros. Es impresionante e indignante que aún hoy el foco de la nota lo ubiquen en si eran o no trabajadores sexuales, en si tenían o no algo que ver con el uso recreativo de las drogas, el narcomenudeo. Es impresionante. Y las imágenes que acompañan esas notas también son muy significativas, porque generalmente las sacan, o en el caso de Córdoba, ¿no? Las sacan desde las redes sociales de la persona, y son imágenes sexualizadas, imágenes, bueno. Sí. Y bueno, a mí me gustaría. Ay, perdón que te interrumpa, Mari. Me gustaría como también señalarles que bueno, que viendo que los medios de comunicación son tan amarillistas y se toman esto tan,
tan a la ligera, ¿no? Si se quiere. El monitor constantemente está creando talleres dirigidos a comunicadores para que la noticia sea menos amarillista. Entonces, claro, es un aporte muy importante también esos talleres para crear esa conciencia. Claro, porque... Y ahí yo creo que tenemos una gran, perdón, Gora, pero creo que tenemos ahí un gran debate o trabajo, los comunicadores, quienes formamos comunicadores, las organizaciones sociales y los entes estatales, tenemos una gran deuda de sentarnos y volver a pensar, porque no son otras épocas, son otras formas de tratamiento que implican los cambios culturales que estamos transitando, y creo que no basta solamente con visibilizar y nombrar crímenes de odio, femicidio, travestismo, no es suficiente eso, porque nos quedamos en la misma, porque no logramos llegar ni a la opinión pública, no logramos sensibilizar, y no estamos haciendo un cambio, o sea, ya tenemos datos, tenemos ya una trazabilidad de poder decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Nos merecemos otra vuelta de tuerca, nos merecemos, digo, como comunidad, ¿no? Replanteemos, no, hay algo que no estamos haciendo, o que tenemos que transformar, tenemos que cambiar, en la forma de comunicar específicamente, en los medios. Yo, lejos de, sí, o sea, lejos de posicionarme desde una perspectiva punitivista, yo más bien pienso que tendrían que haber leyes reguladoras en cuanto a la comunicación, porque amarillista, pero también cissexista, misógino, no sé, patriarcal, es como... hay un montón de sesgos que no son inocentes, sino que tienen como toda una función reproductora de nada, de las hegemonías que están en el poder. Porque, claro, bueno, pero mira, de vuelta, con una postura crítica, ¿no? Es decir, en Argentina tenemos un marco normativo que acompaña y especifica las violencias mediáticas, simbólicas. Teníamos hasta hace una semana el INADI, la Defensoría del Público, bueno, teníamos editores de género en los medios, en casi, al menos los más grandes, y sin embargo volvimos a caer sobre la crónica policial, no salimos de ahí. La crónica policial que lo único que hace es nombrar femicidio en la carátula, digamos, en el título. Y nada más. Entonces, no es suficiente. Eso es lo que me parece que sí, totalmente de acuerdo. Estamos diciendo, ¿no? Sí. ¿Estás por ahí o te perdimos? No. Estoy escuchando atentamente. A ver si puedo prender la cámara. Me quedé pensando en varias cosas, ¿no? En principio, primero, para la gente que vea esta charla, los dos informes se encuentran dentro de la www.mundosur.org, así es, chiques. Correcto. Perfecto, eso está muy bueno contarlo ahora, porque muy probablemente mientras avancen en la vista de esta grabación, pues inmediatamente, como lo hice yo al toque, me caí en la cuenta de que los dos informes están ahí, todavía no he tenido tiempo de leerlos, me resultan muy atractivos. He visto que se manejan con un lenguaje muy sencillo, quiero destacarlo porque es en ese sentido una herramienta valiosa para quienes trabajamos en los medios de comunicación, ¿no? A veces con la urgencia y los pocos tiempos que tenemos y el montón de tareas que nos piden desde los medios de comunicación, meterse en informes que además trabajan con un lenguaje específico, bueno, pues resulta bastante complicado y generalmente uno termina descartando esos informes. Así que un poroto a favor del laburo que están haciendo en ese sentido. Me quedé pensando también esta pregunta de si se puede saber cuáles son los medios que más han aportado, por ejemplo, en el laburo que desarrollan tanto desde el monitor como el laburo que presentó Paula. ¿Qué medios, digamos, han relevado con mayor precisión, ¿no? Y desde el respeto por los derechos humanos básicos,
no sé, crímenes de odio o noticias vinculadas al colectivo LGBTQIB más en general, ¿no? ¿O cuáles son los países que menos están relevando en ese sentido? ¿Se puede también además puntualizar si, por ejemplo, ingreso al mapa y me meto a un país en particular, se puede deducir rápidamente cuáles son los medios de comunicación que menos aportan y que más estigmatizan, por decirlo, para que se explique de alguna manera? Ahí, Cassandra, o sea, yo respondo por el mapa. Me parece que la pregunta la va a poder responder mejor Soli respecto al proyecto del monitor. Dentro del mapa latinoamericano, nosotras no trabajamos con la noticia. O sea, las organizaciones que forman parte del proyecto nos envían ya todo su inmenso laburo, que es el relevamiento de datos. Entonces, pero igual lo digo, buenísimo, digo, estos espacios sirven para enriquecer, me parece interesante para nuestro proyecto, tal vez poder empezar a indagar un poco más con las organizaciones sobre cuáles son los medios, cuáles son las limitaciones. Digo, conocemos en base a los intercambios en general, pero no podría decirte si sí, las compañías de Colombia relevan este diario y acá tienen mejor, ¿no? Porque es como que forma parte de su proceso. Entonces, esa info no la tenemos. Y por lo tanto, en el mapa latinoamericano, no tenés esa información de qué medios utiliza cada organización. Sí, Cass, en el caso del monitor, a ver, los países que probablemente menos reportan, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá es el que menos reporta. Y sobre los medios específicos, es imposible dar un nombre, honestamente, porque ya estamos en el punto en el que periódico o revista o qué sé yo, página web de un medio de comunicación regional que reporta el suceso, si sí se hace una valoración de que sea un medio, a ver, constituido, que no sea algo que nació al azar, pero vamos a suponer, si el observador de, no sé si esto existe, el Observador de Chile publicó la noticia y es un medio relevante, o sea, de muy vieja data, de muchísimos años de experiencia, pero un periódico provincial o regional publicó la misma noticia, también va a ser tomado en cuenta. Entonces, no tenemos una estadística por nombre de medios realmente, ¿ok? Como para decirte, bueno, mira, en Venezuela el diario El Nacional es el que más publica, porque no sucede, a veces no sucede, a veces los medios de comunicación que tienen mayor relevancia en dentro de un país determinado omiten totalmente la noticia y es otro regional de donde residía la víctima o la persona que reporta la noticia. Entonces, básicamente, también eso hace que sea mucho más difícil tratar la estadística, ¿no? Porque a veces no tenemos acceso a esos medios regionales, o a esos medios de las provincias muy específicas o de los municipios, ¿no? Y no por pertenecer a un municipio, a una localidad, son menos importantes o con menor credibilidad. Son medios de Entiendo. comunicación que existen. Pero a grandes rasgos Perdón, podríamos decir hago que un bocadillo. Perdón, Cas, una cosita nada más. Paula se tiene que retirar porque nos habíamos comprometido hasta las 10:30. Si les parece, la despedimos a Paula para que pueda ir tranquila y cumplir con el horario. Nos quedamos nosotras un ratito más y ya después cerramos. ¿Puede ser? muy bien. Perdón, Pau, que nos Chao. hemos extendido más de la cuenta, pero la verdad que estaría ahora charlando con usted. De Sí, hecho, no, bueno, por favor. una de las ideas, y antes que te vayas ahí, hago el anuncio, es próximamente vamos a firmar un acuerdo con Mundo Sur y el programa de género de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba para poder trabajar con prácticas presupervisadas y también, perdón, prácticas preprofesionales y prácticas supervisadas, de manera tal de poder interactuar y articular de manera más cercana. Así que muchas gracias y muy expectante por ese acuerdo que tengamos en común. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, bueno, Fernanda, Cassandra.
Gora, Soli, muchas gracias. Me da mucha pena tenerme que retirar, pero realmente tengo otro compromiso que gracias, ya estoy demorada. Les agradezco y, bueno, que sea el primer encuentro, digo, pensemos en volver a juntarnos. Me parece que estos intercambios son, nos enriquecen a nosotros como organización, la articulación con la universidad. Bienvenidas estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias, Pau. A vos. Hasta luego. Perdón, Cas, que te interrumpí. No, por favor. Retomando un poco la charla, decía que en términos generales podríamos expresar que los medios masivos o los medios hegemónicos de comunicación son los que menos reportan en cada uno de los países donde ustedes realizaron el relevamiento, ¿verdad? Con medios hegemónicos te refieres a los que tengan mayor... Por lo general, sí, y podríamos decir que, siguiendo quizás la experiencia que tenemos desde la Argentina, un sistema de medios, ¿no?, compuesto por... un conglomerado, ¿no?, y una red de medios que hegemonizan una forma de decir, una forma de mostrar, de contar, ¿no? Y que por lo general son quienes de alguna forma intervienen concretamente en la política en cada uno de los países, ¿no? Correcto, correcto. Y por ejemplo, hablando de mi país, de Venezuela, la noticia es ausente por un tema de libertad de expresión, además, ¿no? Los medios de comunicación omiten, sobre todo, crímenes de odio, hechos violentos, omiten reportar ese tipo de casos por un tema de libertad de expresión, que el medio puede ser cerrado, puede ser censurado, está con la posibilidad de ser muteado o silenciado por determinadas noticias, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, los medios hegemónicos usualmente son los que menos reportan. Igual como que usamos desde, qué sé yo, desde Infobae, Telam, hasta medios más regionales. Sí, sí, eso lo estaba comunicando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, esa sería, digamos, la otra cara de la moneda, digamos. Pero la tarea se vuelve mucho más difícil y en ese sentido preguntarles si hay alguna estrategia para poder detectar los medios más pequeños en cada una de las regiones, ¿no? Porque digo, vamos, es una tarea muy ardua, ¿no? De mucho tiempo, de rastreo de mucho tiempo, porque insistimos, por una cuestión de limitación de todo tipo, son sí. Medios que con absoluta voluntad y profesionalismo intentan, digamos, pararse desde otro lado y decir desde otro lado, ¿no? Pero por eso mismo también el acceso al que tenemos es escaso, ¿no? Hay que llegar, digamos, a la información puntual y me preguntaba, formo también parte de un medio que es chiquito dentro del Valle de Punilla en la Argentina, si habrá alguna herramienta o estrategia que nos permita, de una manera un poco más sencilla, más allá de que pensemos de que Internet parece que nos solucionaría la vida un poco en ese sentido, pero muchas veces no, si habrá alguna estrategia o herramienta que nos permite detectar esos medios para... Yo siempre pienso en esta cuestión de la economía, digamos, del tiempo que tienen la mayoría de los periodistas, las periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación a la hora de hacer varias cosas, ¿no? Porque vieron que los periodistas, bueno, hacemos de todo un poco, multitasking, digamos. Y si queremos ir directamente a explorar y dar cuenta de lo que está diciendo ese medio, por ejemplo, y tomarlo como una fuente de información, ¿habrá una forma más rápida de llegar? Desconozco. No. La tarea es hormiga. No, estamos con las uñas, literalmente. Claro. Es decir, lo que hemos intentado desde el monitor es que los que estamos distribuyamos el trabajo de revisar un poco cada país. Por ejemplo, yo me voy a encargar de Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Colombia, y Gora se va a encargar de, no sé, Paraguay, Argentina.
Eso es lo que hemos intentado hacer, distribuirnos la tarea de revisar los medios o la noticia, ir indagando, internet es la fuente que más, o sea, es el medio de búsqueda que más utilizamos, ¿no? Pero muchas veces también nos llega como el dato, mira, sucedió esto en tal lugar, entonces ahí es muchísimo más fácil porque puedes buscar por localidad, puedes buscar por país y atajar la noticia, ¿no? Claro. A mí personalmente me ha pasado y lo voy a mencionar porque es triste al mismo tiempo, ¿no? Me ha pasado que revisando mis redes sociales en mi tiempo libre, me he topado con noticias de crímenes de odio en contra de la comunidad. Y es así, o sea, es decir, si yo no accedo a mis redes sociales ese día y a esa hora, probablemente desconozcamos que eso sucedió. Entonces, es así como lo estamos tratando de hacer y abarcar tanto tiempo como se pueda en conseguir los datos, en tener la información. Entiendo. Claro, es un trabajo muy artesanal el que hacemos todos. Nosotros acá en el equipo de investigación tenemos también una persona por medio para evitar esto, Sol, también que vos decís, para que no se nos pase. Tenemos las alertas y demás, pero es claro. Una persona que todos los días entra 2-3 veces al medio para fijarse a ver si apareció algo. Correcto. Es muy artesanal, sí, requiere muchas manos, muchos cuerpos. Pero esa es una excelente idea, Cass. Es una excelente propuesta. Y celebro además que sean ustedes compañeros desde otros países quienes de alguna manera vienen a plantear esta conexión, ¿no? En este caso maravilloso entre la FCC y el Monitor, Mundo Sur en general, porque creo que si podemos leer desde otro lado la situación actual política y económica que está viviendo la Argentina, que en tan solo 2 meses cambió abruptamente, para nosotros, quienes integramos en el colectivo, deberíamos leer esa situación ni más ni menos como un sacudón, porque después del decreto emitido por el expresidente Fernández para el reconocimiento de la identidad no binaria, todos nos preguntábamos, ¿y ahora qué? O por lo menos el colectivo LGBT, o digamos, LGB, el travesti trans, transexual, de alguna forma, digamos, siempre tiene una agenda mucho más amplia, porque justamente ha sido la comunidad más postergada en la Argentina, ¿no? Entonces, sabíamos perfectamente que teníamos que ir por el reconocimiento de una pensión económica para las históricas, como le decimos en la Argentina, ¿no? Para las adultas trans mayores, pero bueno, no fue recibido muy bien y al final que apareció casi en los últimos 3 meses de la última gestión anterior y quedó todo en la nada, ¿no? Entonces, si intentamos buscar un lado positivo, digo, es que esto sirva para que sepamos y aprendamos desde una Argentina que fue o se consideró y se arrogaba la referencialidad en materia de derechos humanos, con mucha justicia, que nos permita sacudirnos, digamos, y volver a las calles para defender los pocos derechos conquistados, ¿no? Y creo que de alguna forma nos pone en sintonía con el resto de los países de Latinoamérica o Aviala, ¿no? En los que ni siquiera hay un reconocimiento para el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Por eso digo, mira, estas cosas que parecen coincidencias y a la vez contradicciones, pero que se unen como si fuera una víbora que se muerde la cola a sí misma, por lo menos dentro del colectivo TLGBIQNB+. A ver, si tenemos una mirada mucho más amplia, probablemente podremos por fin pensarnos en un mosaico mucho más grande, ¿no? Donde las realidades en un punto se unen. Esto que vos planteas, Solimar, me parece muy concreto. Yo cada vez que entro a Twitter, por ejemplo, me aparecen publicaciones de una referente trans de Venezuela, ¿no? Que además entiendo que es abogada, no recuerdo su nombre, pero que siempre está constantemente denunciando y haciendo marchas, manifestaciones, reclamando por algo que nosotros ya hace varios años hemos conquistado, digamos, ¿no? Pero digo, con este sacudón y más lo que sucede en países como el de Bukele, claramente nos pone en una sintonía que es más de un estado de alerta
constante, permanente, ¿no? Que al menos a quienes formamos parte de este colectivo entendemos que la tenemos que tener siempre encendida, porque no sabemos en qué momento de un día a otro no contamos con esa ley, no contamos con esa decisión a través de un decreto presidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros es inminente, después de el comentario de los anuncios emitidos por el actual presidente, digo, en contra de, ¿no?, del lenguaje inclusivo y las perspectivas de género, para nosotros es inminente, digamos, que en algún momento se va a comenzar a cuestionar la ley de identidad de género y después la ley del matrimonio igualitario, ¿no?, que tanto incómoda parece a mucha, mucha gente en Argentina. Pero bueno, perdonen, me fui como de mambo con el comentario. No, está bien. Ah, yo me encuentro viviendo en Santa Fe. Acá en, qué bueno. Pero, sí, acá nosotros tenemos un decreto por el que las compañeras de la REPA, de la reparación histórica, consiguieron que claro, tener acceso, pero es como, no sé, inaudito. Ni encuentro el adjetivo, no, ni lo encuentro. Santa Fe sería como el paraíso hoy por hoy para el colectivo LGBT. Te juro, pero fíjate, como migrante, al que, bueno, llevo como 5 años queriendo acceder al cambio registral, pero viste que en cuanto a las políticas internacionales, toda aquella persona que tenga ley de identidad de género en su país de origen, le aplican la ley de su país de origen en el lugar de residencia. Y es una locura ver cómo el neoliberalismo y la extrema derecha está siendo tan explícita y está, vamos, gobernando, porque, por ejemplo, yo soy español y para poderme sacar el cambio registral de mi documentación argentina acá, lo que nos pedían era poco más y menos que, qué sé yo, el certificado de disforia de género, otro de salud mental, que ya por ahí yo pensaba, dudo que lo pueda acreditar ya a esta altura, porque de qué salud mental me están hablando. Pero bueno, y acá se proponía un estado bastante vanguardista en cuanto a las políticas de cobertura y garantía de género. Más ahora, ¿cómo hacemos, no? Exacto, exacto. Insisto, yo celebro, compañeros, la tarea que están desarrollando, que espero la puedan seguir sosteniendo porque van a ser herramientas valiosas para quienes estamos en los medios, ¿no? Felicitaciones por eso. Gracias. Sí, absolutamente necesarias. Y no hay que bajar los brazos, por eso yo también creo que la articulación, el trabajo en conjunto y en red, porque esto, de vuelta, son trabajos muy artesanales, de mucha voluntad, no pagos, que insumen muchísimo tiempo, y son tan necesarios. Necesitamos hacerlo en red, necesitamos coordinarnos para que siga continuando, ¿no? Para sostener. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar hoy acá. Esperamos poder tener prontamente otra conversación, otro momento para poder charlar, seguir pensando y haciendo. Así que en breve vamos a estar también publicando las condiciones donde gente, estudiantes, docentes, investigadores puedan aportar a Mundo Sur. A este tremendo trabajo que están haciendo. Y bueno, de vuelta, muchísimas gracias por esta charla hoy, un 8 de marzo 2024, absolutamente significativo para todos. Gracias, gracias, Fer, gracias, Cas. Bueno, gracias. Voy a cortar la grabación. Espérenme. Ahí va. Bueno. Cortada.